Hola y bienvenidos a todos a este su canal Creations by Miriam. En esta ocasión les voy a enseñar un paso a paso de cómo hacer esta hermosa falda de círculos con un cordoncito del mismo color de del hilo que voy a usar y que para este verano queda genial. Con unos tacones altos se va a ver muy bonita y vamos con nuestra lista. Hola, para hacer esta hermosa minifalda necesitamos tener la medida del contorno de cadera. Se van a pasar el centímetro por todo el contorno de cadera y ese será nuestro ancho de los círculos y también el largo que quieran la minifalda. Entonces no olviden esas dos medidas. Ahora, usé hilo número 5 de Bernal y usé este azul, azul índigo bellísimo que está para todos mis círculos. Y la parte de arriba que lleva solamente puntos altos, usé este blanco brillante. También voy a usar dos tipos de ganchos. Este 3.5 milímetros lo voy a usar para los puntos altos de arriba. Y este 2.75 milímetros lo voy a usar para los círculos. Necesitamos una aguja porque en la parte de arriba pueden ustedes ponerle un elástico. Les voy a enseñar cómo. O también le podemos hacer una hermosa fajita del mismo hilo. Necesitamos marcas. Las marcas pueden ser alfileres o marcas de la lana. Pero también si no hay, con el mismo hilo que nos va sobrando, podemos poner marquitas para contar nuestros puntos. Tijeras. Y vamos a iniciar haciendo un círculo mágico. Muy bien, vamos a iniciar haciendo los círculos con el gancho de 2.75 milímetros y lo vamos a iniciar haciendo el círculo mágico o círculo invisible, que es una lazada, y por aquí adentro vamos a sacar tres cadenas, una, dos, tres. Aquí adentro de este círculo vamos a sacar 18 puntos altos. Hago lazada y hago 1, 2, 3. Así como vamos a hacer que nos salgan aquí adentro de este círculo 18 puntos altos. ¿Ven? Ahí ya llevo 3 porque las primeras 3 cadenas cuentan como mi primer punto alto. Muy bien, vamos a ir a hacerlas 18. Una vez que tenemos nuestros 18 puntos altos aquí adentro, vamos a unir en la tercera cadena, que fueron de las primeras tres cadenas, con un punto deslizado. Muy bien, ahora cerramos nuestro círculo mágico, jalamos la colita y este círculo nos queda así. Perfecto, muy bonito. Ahora vamos a levantar 9 cadenas para nuestra segunda vuelta. Una, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tomamos una lazada, contamos dos puntos altos, 1, 2 y en el tercero vamos a entrar con un punto alto. Nuevamente volvemos a hacer 6, 1, 2, 3, 4, 5. Y 6, lazada, 1, 2, entramos en el tercero. Y así hasta que terminemos la vuelta. 6, brincan 2, hasta que lleguemos aquí nuevamente. Tiene que quedarles 2 puntos solos y vamos a entrar aquí en la tercera cadena. Muy bien, miren, tengo mi último grupo de 6 cadenas. Me quedan 2 puntos aquí, que son los que tengo que brincar. Entonces voy a contar mis primeras 3 cadenas, 1, 2, 3, de las 9 primeras que habíamos hecho y ahí dentro con un punto deslizado, ¿ven? Ahora el círculo quedó así, con 6 grupitos de 6 cadenas donde vamos a trabajar los puntos triples. Vamos a levantar 6, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a agarrar 3 lazadas, 1, 2 y 3. Así que me quedan 4 hilos ahí.
Solo en el primer grupito de 6 nos vamos a brincar la primera cadena, pero en la segunda vamos a hacer dos puntos triples juntos. Entonces vamos sacando 2, 2, así es como se hacen los triples, y 2. Queda a la misma altura de las 5 cadenas. Entonces hacemos lazada 1, 2, 3. Entramos en el mismo. Sacamos 2, 2, 2 y 2. Volvemos a hacer 3 lazadas. Hacemos uno solo en el que sigue. Uno solo en el que sigue. Y nos quedan 2 cadenas. En la que sigue, en la antepenúltima, vamos a hacer 2 triples juntos. Saco de 2 en 2. Ahí voy a hacer 2 juntos. Y uno, y un último en la última cadena, en cadena número 6. Así nos debe que quedar cada grupito con 8 puntos, contando nuestras primeras 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos triples en cada uno de estos. Solo en la primera, en el primer grupo vamos a omitir la primera cadena. Pero en el resto, el trabajo será uno solo en la primera. La primera uno solo, mire. Dos en el segundo, dos juntos en el segundo. Uno solo en el que sigue. Un segundo solo. Y en el antepenúltimo vamos a hacer 2 juntos. Así le vamos a hacer todos los grupitos que nos quedan por hacer. Y en el último, uno solito. La última cadena. Miren, así. Nos tienen que quedar 8 en cada grupo de 6 cadenas. 1, 2, 4, 6, 8. Uno solo, dos juntos, dos solos, dos juntos y uno solo. Así vamos a llenar todo hasta llegar aquí. Muy bien, aquí he terminado con mi último grupo de 8. Entonces tienen en cada grupo que quedarnos 8 puntos, 8 triples altos, ¿ok? Y lo vamos a unir el primero con punto deslizado. Ok, recuerden algo, solo en la primera, en el primer grupo de 8, omitíamos la primera cadena, el resto todas iban a quedar bien. Ahora solo al primer cuadro, a los demás no. Esta fue nuestra vuelta 3. Esta es una, esta 2 y esta la 3. Solo a nuestro primer círculo le vamos a hacer la vuelta 4, que viene siendo medios puntos altos. Yo hago una cadena, hago lazada, dentro en la siguiente cadena. Ahora tengo 3 hilos y salen todos. ¿Okay? Lazada, te entra, saca,
todo a cada uno de nuestros 48 puntos que nos quedaron. Eso es lo que le vamos a hacer a toda la circunferencia. Pero como les digo, solo al primer círculo. Nuestro siguiente círculo lo vamos a hacer hasta la tercera vuelta. Okay. Vamos a ir a hacer este medio punto alto por todo alrededor de nuestra circunferencia. Una vez que terminamos con el medio punto alto en toda la circunferencia, cerramos en la primera cadena que levantamos con un punto deslizado y ahí acaba nuestro primer círculo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer el mismo círculo pero hasta la vuelta 3. Vamos a hacer otro círculo igual. Recuerden, la tensión de la puntada y el gancho y el hilo, el número de hilo, por si quieren cambiarle color, deben ser, si cambian el hilo, que sea del mismo grosor. Si la aguja no la cambien, para que les queden del mismo tamaño. Necesitamos que queden del mismo tamaño. Entonces vamos a hacer otra hasta la vuelta número 3. Muy bien, tengo mi segundo círculo, como les dije, que nos deben de quedar del mismo tamaño, pero a este le falta la última vuelta, que fue el medio punto alto. Entonces voy a iniciar mi cuarta vuelta con una cadena y voy a hacer medio punto, 8 medios puntos altos, contando la primera cadena. Aquí si cuento la primera cadena, llevo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuando hago 8, voy a hacer dos cadenas, una, dos, ¿okay? Contando mi primer cadena. Esta fue la cadena para levantar la vuelta 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Dos cadenas y voy a ir al primer círculo que ya tiene las 4 vueltas. Voy a contar y cuando cuento a 40, vamos a ver. Hasta aquí deben haber 40 puntos. ¿Quién nos puede contar? Si vamos de 8 en 8 y eran 48, entonces dejamos el último grupo, ahí hay 40. ¿Okay? Lo vamos a entrar en el último, en el punto 40 con un punto deslizado. Vamos a entrar en el punto 40 con punto deslizado. Entra y sale. Vuelve a hacer dos cadenas, una, dos, y me vuelvo a devolver a mi punto original. Le hago punto deslizado en el punto número 8 que había hecho anteriormente. Levanto una, agarro una lazada y sigo con mis medios puntos altos. Ahora voy a hacer otra vez 8 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, ahora tengo los dos círculos ahí, 4, 5, 6, 7 y voy por el 8. Y volvemos a hacer lo mismo. Okay. Cuando hago nuevamente 8 medios puntos altos, voy a levantar otras dos cadenas y voy a buscar en este primer círculo el punto número 32. Entonces 1,
dos. Estoy contando uno en el primer punto donde yo me había iniciado. Esas referencias son las cinco cadenas. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Aquí mismo. Ahí mismo vamos a entrar, después de haber hecho las dos cadenas, vamos a hacerle con un punto deslizado. De aquí hay 8, de aquí hay 8, ¿sí? Si pueden contar de 8 en 8, no tienen que ir 1, 2, 3, 4, pero lo hice ahorita así para que vean que si cada grupo le quedaron 8, entonces va a ser más fácil contar nuestros puntos. Bueno, entramos en el punto 32 con un punto deslizado, nuevamente. Y nuevamente hacemos dos cadenas, una, dos. Nos devolvemos al primer punto, ahí entramos con punto deslizado. Hago una lazada y voy a terminar todo alrededor con medio punto alto. Muy bien, nos vamos a ir por todo alrededor haciendo nuestro medio punto alto hasta que lleguemos aquí, donde fue donde iniciamos, y vamos a entrar con punto deslizado. Vamos a ir a hacer un tercer círculo con hasta la tercera vuelta. Estoy aquí cerrando esta segunda vuelta, este segundo círculo. Lo voy a cortar y les quiero decir que esta es nuestra, bueno, esto lo vamos a guardar ahí. Esta es nuestra primera vuelta de círculos. ¿Ok? Entonces, si hacemos, recuerden las medidas que teníamos. La del largo de cadera, el ancho de cadera, es lo que van a medir nuestros círculos. Por decir que si el ancho de cadera era 90, entonces vamos a ir haciendo círculos que cubran con el espacio de 90 centímetros que es de cadera. Nuestra primera vuelta va a estar pegada por estas dos que acabamos de hacer, nada más, nuestra primera vuelta. Ya nuestra segunda vuelta va a ir pegada diferente. Entonces voy a hacer un tercer círculo y lo voy a pegar solo en dos aquí y así hasta que cubra la circunferencia de los 90 centímetros que dio la cadera, ¿ok? Entonces vamos a ir a hacer nuestra primera vuelta y cuando ya tienen el último llegando aquí, nos vamos a mirar aquí para ver cuántos círculos les dieron a ustedes en las medidas que ustedes. Miren, voy por mi tercer círculo. Quería aclararles que vamos contando y pegando en el número 40 y en el 32. Vamos a ir para allá pegando hasta dar toda la circunferencia. Cuando hacemos dos cadenas, nos vamos al círculo anterior y ahí pegamos con punto deslizado dos cadenas. Y cuando digo que volvemos al punto original con otro punto deslizado, quiere decir que donde saqué las dos primeras cadenas anteriores, ahí voy a entrar con punto deslizado. Como las cuatro cadenas nos van a salir de ahí, ¿entienden? No van a tocar los medios puntos. Y después ya le hacemos todo lo que sigue de medios puntos a esta vuelta, ¿me entienden? Entonces eso es lo que vamos a hacer para toda esta primera vuelta. Nada más quería aclararles eso porque pensé que debe ser como vamos a hacer varias vueltas. Esta primera vuelta lleva alrededor de 13, 14 círculos, dependiendo de su tamaño, como les dije anteriormente. Pero para que no se confundan, miren, pegué el último círculo, hice 8, lo pegué en el número 40, hice 8 más en el 32,
igual como pegamos todos. Nada más que en esta vuelta voy a cerrar, y entonces para no hacernos muchas enredo aquí de cómo lo vamos a pegar, vamos a agarrar el primer círculo de todos los que hicimos. Ya yo tengo toda mi tira, me salieron 12. Entonces vamos a ver, miren, tengo, este es mi primer punto triple alto que hice, cuento 8 y hago una marca, y después 8 y hago otra marca ahí. Después de pegar en el número 32 de aquí, que fue como vinimos haciendo toda la tira, lo que vamos a hacer es ya una vez marcados estos últimos dos, el último grupo de 8 del primer círculo, vamos a hacer 16 puntos altos más aquí hasta llegar a esta marca. Hacemos las dos cadenas y la vamos a unir con esta. Así de fácil lo vamos a hacer. Entonces vamos, medios puntos altos, vamos a hacer nuevamente 16. Vamos a hacer 16. Hice mis 16, ¿ven? Después del 32 hice 16, ahora hago dos cadenas, una, dos, y me vengo al primer círculo, en la primer marca que hice, y ahí en ese punto, ahí yo voy a unir con un punto deslizado. Okay. Ahora hago dos cadenas, una, dos. Me devuelvo al punto donde salieron las dos cadenas y ahí vuelvo a entrar con punto deslizado también. Vamos a ver. Aquí dentro con un punto deslizado. Y le sigo otros 8 puntos más. Y 8. Dos cadenas, una, dos. Buscamos la marca de aquí, la primera. ¿La ven? Aquí donde está la lana, ahí es. Lo entramos con punto deslizado, dos cadenas, una, dos, y terminamos toda la vuelta. Bueno, no, dos cadenas y van, que van a venir unidas con un punto deslizado aquí en la primera. ¿Ok? Y después terminamos toda la vuelta como hicimos en los otros círculos. Muy bien, una vez que terminamos la vuelta, ahí vamos a cortar el hilo y después lo escondemos, porque así nos quedó nuestra primer vuelta de círculos, toda ya cerrada. ¿Ven? Tiene que quedar en las mismas aquí, ¿ven? Todos, 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 todos. Bueno, me salieron 12. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar nuestra segunda vuelta, y para eso vamos a ir a hacer otro círculo todo completo hasta la vuelta 4, un segundo círculo hasta la vuelta 3, y nos vemos ahí para iniciar nuestra segunda vuelta.